Mira, ¿qué tienen que decir ustedes sobre una acusación que le están haciendo? Nosotros no tenemos que decir nada de eso. ¿Y por qué ustedes creen entonces, o por qué lo acusan a ustedes? Ah, yo no sé. ¿Han tenido ustedes problemas en otras ocasiones con la justicia? No. No. ¿Y tu hermano? ¿Tiene que decir algo? No, yo no sé nada de eso. ¿Tú no sabes nada de eso? Fue aplazada para el día miércoles, lo contaremos a 7, a las 10 horas de la mañana, a los fines de la defensa técnica, presentar arraigo social, familiar y laboral. ¿De qué están acusando estos dos jóvenes? Lo acusaron de homicidio voluntario, robo en la vía pública y asociación de malhechores. Sí, en el día de hoy se presentó una solicitud de medida de coerción en contra de estos jóvenes que ultimaron al señor José Luis Conce en la sesión de la Yagüiza. Y los abogados de los imputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia por los fines de presentar su defensa. Es un derecho de ley que tienen y por esta razón no nos opusimos. Pero sí estamos ya preparados para que en la próxima audiencia se le imponga prisión preventiva. ¿Qué están pidiendo ustedes como creyentes? En esta fase de procesar lo que procede es pedir la prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso. Eso es lo que establece la ley. Mira, ¿qué tienen que decir ustedes sobre una acusación que le están haciendo? Nosotros no tenemos que decir nada de eso. ¿Y por qué ustedes creen entonces, o por qué lo acusan a ustedes? Ah, yo no sé. ¿Han tenido ustedes problemas en otras ocasiones con la justicia? No. No. ¿Y tu hermano? ¿Tiene que decir algo? No, yo no sé nada de eso. ¿Tú no sabes nada de eso? Fue aplazada para el día miércoles, lo contaremos a 7, a las 10 horas de la mañana, a los fines de la defensa técnica, presentar arraigo social, familiar y laboral. ¿De qué están acusando estos dos jóvenes? Lo acusaron de homicidio voluntario, robo en la vía pública y asociación de malhechores. Sí, en el día de hoy se presentó una solicitud de medida de coerción en contra de estos jóvenes que ultimaron al señor José Luis Conce en la sesión de la Yagüiza. Y los abogados de los imputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia por los fines de presentar su defensa. Es un derecho de ley que tienen y por esta razón no nos opusimos. Pero sí estamos ya preparados para que en la próxima audiencia se le imponga prisión preventiva. ¿Qué están pidiendo ustedes como creyentes? En esta fase de procesar lo que procede es pedir la prisión preventiva para asegurar su presencia en el proceso. Eso es lo que establece la ley.